Muy bien, exploradores. Les cuento que el día de hoy he traído un nuevo número para enseñarles. ¿Quieren conocerlo? Ay, pero no los escucho. A ver otra vez. ¿Quieren conocerlo? Así lo vamos a hacer. Muy bien, Lía. Muy bien, todos exploradores. Atentos, atentos al número que les voy a mostrar. Los pequeños que reconocen el número activan su audio y me lo dicen, ¿de acuerdo? A ver. ¡Miren! Ahí está el numeral 20. Pero fácil, ustedes saben hacer el trazo del 2 y del 0, ¿cierto? A ver, Miss Lady lo va a hacer esta vez. Ella va a seguir el trazo. Papi, a mí me faltó. Me confundo. Oye, me quedo. Ahorita me quedo. Muy bien, no Lili, sé yo. excelente. Voy a seguir el trazo por el puntito rojo de inicio. Hago mi numeral 2. Excelente. Ahora el 0. ¿Qué números conforman el 20? El 2 y el 0, Miss. Excelente. Pero les cuento algo muy importante, exploradores. Ahora vamos a contar hasta el 20, ¿de acuerdo? Pero lo vamos a hacer con algunas arañitas. Miss Lady trae algunas arañitas ahí en la pantalla. Vamos a estar atentos, ¿ya? A ver. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis. 17, 18, 19, 20. Muy bien. Ahí tengo 20 arañitas exploradoras. 20 arañitas. ¿Ah? Ya conocimos al numeral 20, ya hemos contado. Miren lo que va a venir ahora. Ay, vamos a borrar mi numeral 20. Numeral 20 que Miss Lady dibujó ahí. 20, ¿dónde va el 0? El 2, perdón. A ver, exploradores, ¿ustedes me van a ayudar? Te equivocaste. ¿Cuándo vamos a hacer ¿Cómo voy a ubicar este número? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Dónde voy a poner el número 2? ¿En la unidad? Unidad de ¿Qué número voy a poner en la unidad? A ver, ¿quién me ayuda? La decena. A ver, ¿qué número? Decena. Muy bien. Muy bien. ¡Excelente! ¡Miss! No te olvides, Miss. Vamos a ubicarlo en esta posición. El 2 en las decenas y el 0 en las unidades. Pero ahora lo vamos a graficar, exploradores. Ya tenemos el número 20. ¿Cuánto será? ¿Cuántas monedas voy a poner? ¿Cuántos billetes voy a poner? A ver, ¿alguien me ayuda? ¿Qué voy a colocar? ¿Dos monedas? ¡20 monedas! ¡20 monedas!
son 20 unidades. Pero exploradores, ¿y si los quiero poner en decenas? ¿Cuántos billetes voy a poner? Dos. Muy bien, Miss Lady. Uno y dos. Dos billetes que representan 20, porque cada billete vale... ¿Cuánto vale cada billete? ¡Diez! ¡Diez! ¡Excelente! ¡Muy bien! Ahora sí, Miss Lady, vamos a jugar con algunos numeritos, ¿de acuerdo? Todavía no se preocupen, ahorita vamos a graficar también en mi pantalla, ¿ya? Voy a empezar a jugar con mi amigo Rodrigo. Los demás niños... ¿Ya? Muy bien, a ver, Rodrigo, ¿estás listo? Sí. Muy bien, Rodrigo, mira. Mira, mi amor, vas a buscar, vas a abrir muy bien los ojitos y vas a buscar el número 13. ¿Dónde estará el número 13? Y lo marcas con una X. Busca el 13. Ya, márcalo con una X. A ver, vamos a buscar, vamos a buscar. A ver, borramos y volvemos a marcar, mi amor. A ver, el 13. Una X, así. Una X. Ya, muy bien. Vamos, Miss Lady lo va a hacer, ¿ya? Quiero que estén atentos cómo vamos a hacer una X. ¿Ya? A ver, vamos a borrar esto. Lo voy a hacer y luego lo va a volver a hacer mi amigo Rodrigo, ¿de acuerdo? Miren, voy a marcar de aquí arriba. Eso. Ahí, una rayita y la otra hacia el otro lado. Así voy a marcar. Todos van a marcar en esa posición, ¿de acuerdo? Igual, tal cual. A ver, Rodrigo, vamos a hacerlo nuevamente. A ver, mi amor, nuevamente vamos a marcar el numeral 13. Mi amigo ya identificó y me dice, Miss Lady, el 13 está conformado por el 1 y por el 3. Muy bien, que van de la manita. Dentro del 13. Poquito más largo, un poquito más largo. Ya está bien, pero hay que hacerlo todo para rellenar el círculo, ¿ya, mi amor? Muy bien. Me está con el mouse, por eso no lo puedo hacer bien. Ah, ya. Ya, no hay problema, muy bien. Ahora nos vamos con mi amigo Declan. Activamos el audio de mi amigo Declan. A ver, Declan, ¿estás listo, corazón? Sí. Muy bien, mi amor. Mira, vas a mirar bien las imágenes y me vas a decir dónde está tu numeral 9. 9. ¿Cuál es el 9, Declan? A ver, mi amor, vamos a encerrar el numeral 9. Ah, ya lo viste, ¿no? Excelente. Muy bien, espérate, ya volado. Como está con la computadora, con la laptop. Ah, ya. Yo quiero. Ya, mi amor, márcalo, márcalo. Está perfecto como lo habías hecho. A ver. Muy bien, Declan, excelente, hijito, muy bien, excelente. Ahora me va a ayudar mi amiga Camila. A ver, activamos el audio de Camila. Luego me voy con Ian David. Así que se van preparando. Muy bien, Camila. Vamos a observar muy bien los números, mi amor, que están ahí. Y vas a encerrar el numeral 15. A ver, ¿dónde estará el numeral 15?
10, 11, 12, 13, 14, 15. ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Te ayudo a marcar, Camila? No. Ah, no, ella no quiere mi ayuda. Muy bien, ella lo puede hacer sola. A ver, Camila. ¡Excelente! Muy bien, mi amor. Ese es el numeral 15. Estrellita para ellos. Muy bien. Ahora me voy con Ian David. A ver, Ian David. Muy bien, mi amor. Vamos a observar muy bien lo que hay ahí, a corazón. Y vamos a encerrar el numeral. El numeral 5, Ian David. ¿Qué número? El 5. Muy bien, Ian David, es un poquito más pequeño, mi amor. Ahora lo voy a hacer con mi lápiz. Muy bien, Ian David, excelente. Ahora voy a jugar con mi amiga Alesia. Activamos el audio de mi amiga Alesia. ¿Estás lista, hija? Muy bien, mi amor. Vas a observar los números y vamos a encerrar el numeral 11. 11, mi amor. 11. ¿Dónde estará el numeral 11? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Mi mamá, bien. Miss, no se ve bien. Uy. A ver, voy a ponerlo otra vez. Hay un mensaje ahí que sale. Uy. ¿Ahí hay un mensaje? Ya, ahora sí, sí se ve. Ah, ya, muy bien, muy bien. Ahora sí, a ver, vamos. ¿Dónde está el numeral 11, Alesia? Contamos 9, 10, 11. Muy bien, Alesia, falta la otra rayita. Muy bien, mi amor, excelente. Ahí está el numeral 11, Miss. Muy bien. Declan, por favor, no marcamos. Por ahí he visto un lápiz por ahí extraño. Muy bien. Ahora sí, vamos con mi amigo. Muy bien, amiga Alesia, excelente corazón. Me voy con mi amigo Matías. A ver, Matías, ojitos, ojitos, corazón. Vamos a marcar, vamos a observar y vamos a marcar el número 19. Escuchamos, 19 de la familia del 10, Miss. A ver, ¿dónde estará? 19. Te voy a dar una ayudita, amigo Matías. Ya, mira, lo voy a encerrar. Lo voy a marcar. ¡Ah! Uy, ¿qué pasó con el que marqué, Matías? ¿Qué número es el que ha marcado Miss Lady? ¿Y el que yo marqué? Está mal, es el 9, Miss. Ay, la Miss se olvida. Muy bien, Matías, gracias, excelente. Muy bien, ahora voy a jugar con mi amigo Lian Dávila Loaiza. A ver, Lian Dávila Loaiza. Vamos a observar muy bien los números, corazón. Y vamos a marcar el numeral 8. A ver, mi amor, numeral 8. El 8. Este. Ya,
A ver, tú solo. Ahora sí. A ver, ¿cuál es? Este. Ya, marca. Con una X. A ver, márcalo, mi amor, márcalo. Vamos a marcar. Muy bien, Liam. Muy bien, Liam Dávila. Excelente, mi amor. Muy bien. A ver, ahora voy a jugar con los demás exploradores, ¿de acuerdo? Lo estoy haciendo de acuerdo a la lista que tengo a la mano, ¿ya? Vamos a pasar a la otra hojita. Muy bien. Ahora voy a jugar con mi amigo. A ver. Con mi amiga Lía. A ver, Lía, luego me voy con Ramiro. A ver, Lía, vamos a observar muy bien los numerales, mi amor. Vamos a encerrar el numeral 10. ¿Dónde está el 10? Bien. Que forma una decena. ¿Dónde estará? A ver, a ver, a ver. Lía nos va a enseñar ahora cuál será el 10. Muy bien, Lía, era marcar, pero ya ella lo encerró, muy bien. Ahora me voy con mi amigo Ramiro. Muy bien, corazón. Muy bien, Ramiro, vamos a observar muy bien nuestros numerales y vamos a encerrar el número. ¿Qué número puede ser? El número 3. ¿Dónde está el número? Mira, Ramiro. Uno, dos, tres. A ver, luego le toca a Zahir, se va preparando mi amigo. A ver, ¿qué número es? Llevamos acá, mira, Ramiro, acá lo marcamos. Ramiro ya lo identificó en su cartilla, muy bien. Ahora mamá nos va a ayudar a marcarlo. Muy bien, Ramiro. El 3 marcamos. Muy bien, el numeral 3. Ahí está con la cartilla también la mamita. Muy bien, excelente. Muy bien, señor. Ahora me voy con Zahir. Ahora sí, Zahir, ¿estás listo? A ver, ¿está listo o no, Zahir? Sí, mi. Ya, mi amor. Vamos a observar, mira, muy bien esto. Y vamos a marcar el número 16. ¿Dónde está el número 16? 16. Muy bien, Zahir, excelente. Muy bien. Ahora voy con mi amigo Alejandro Carbonell. Muy bien. Vamos a observar, mi amor, los numeritos. Y vamos a encerrar el numeral 12. ¿Cuál será el numeral 12? 12. A ver, corazón, a ver, observamos muy bien dónde estará el numeral 12. Ya, anotar. Ah, que empiezo con eso, ya. Marco una X en el número 12. ¿Dónde está el 12, mi amor? ¿El 2? 12, 12 ha dicho. 12, mis, ¿no? Sí, el 12. ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Dale clic para que sea visito. Ahí, acá. Muy bien, a ver, mi amor, vamos marcando.
A ver, la mamita de Alejandro, ¿lo puede ayudar, por favor? Marque el número 2. Por cuestiones de tiempo, en realidad, porque estamos con el tiempo pegadito, pegadito. Ya está suelta, ahora ya. Jala del otro lado. Ya. Ya. Muy bien, Alejandro. Excelente, mi amor. Muy bien. Ahora me voy con Luana. A ver, Luana. La próxima te va a salir mejor. La X es. Vamos, Luanita. ¿Estás lista? Sí. Muy bien, mi amor. Vamos a observar muy bien los numerales y vamos a marcar el numeral 18. 18. 18, dice. 18. ¿Dónde estará? Muy bien, mi amiga ya lo identificó muy bien. Muy bien, mi amiga Luana, ella tiene problema de la pantallita nada más, pero lo marcó en la parte de abajo, en la parte está correcta. Bien, se mueve en la pantalla, corazón. No, sí, mi amor, se mueve en la pantalla, Luanita. Muy bien, ahora me voy con Mía. ¿Estás lista, Mía? ¿Estás lista, Mía? Sí. ¿Dónde está tu tijera? Vaya a salir tu tijera. Vamos a observar. ¿Ves ahora? ¿Dónde? A ver, mamitas, por favor, desactiven los audios. Solamente estoy con Mía. A ver, muy bien, Mía. Vamos a observar muy bien, mi amor. Y vamos a encerrar el numeral 13. ¿Dónde estará el 13? A ver, vamos a buscarlo, Mía. ¿Dónde estará el 13? ¿Cuál será? ¿Cuál será? Deja. Muy bien, vamos a marcar, vamos a marcar. Muy, muy bien, Mía, excelente, corazón, muy bien, excelente. Muy bien, ¿alguien más falta? No, creo que no, excelente. Ahora sí, exploradores, quiero que estén atentos a esta hojita, la vamos a desarrollar juntos, por favor. Todos tienen la misma hojita en la pantalla. ¡Miren! ¡Ay, tengo un problema, Miss Lady! Este gusanito está un poco revoltoso. Te cuento que no hay algunos números. ¡Ah! Pero yo les dije que no se preocuparan, porque mis amigos los exploradores me iban a ayudar para ver qué número seguía, ¿de acuerdo? A ver, vamos a empezar con mi amigo, con Mía, que hemos empezado al final, ahora lo vamos a hacer inicio, ¿ya? A ver, Mía, vamos a mirar en mi pantalla, mi amor, el gusanito. ¿Qué número es este que te estoy encerrando? Ahí, ¿ves mi mouse? ¿Qué número es este, mi amor? 1. ¿Y qué sigue del 1, Mía? 2. ¡Muy bien, Mía! ¡Gracias! A ver, amigo Alejandro. A ver, ayúdame, Alejandro. Hola. Muy bien, mira, Mía ya me ayudó. 1, 2, ¿qué número seguirá después del 2? El 3. ¿El 3? A ver, vamos a contarlo. 1, 2, 3. Muy bien, Alejandro, gracias, excelente. A ver, voy con Luana, ¿está Luana? Ay, Luanita. Sí. Muy bien, Luanita. Mira, Mía y Alejandro ya me están ayudando con algunos números. Vamos a ver qué sigue. Ya, mira, ¿qué sigue después del 4? 5. A ver, vamos a contarlo. 1, 2, 3, 4, 5. ¡Muy bien! Sí, es el 5. Excelente, Luana. Muy bien. Ahora sí, a ver, me voy con mi amigo Zahir. ¿Está listo mi amigo Zahir? Ya está, Zahir, mira. Mi amiga seis, Luana. Sí, el 6. Ah, el 6. A ver, vamos a ver. Muy bien, Zahir. Excelente. Ahí están los números. A ver,
A ver, ¿quién más está listo? Rodrigo, a ver, Rodrigo. Mira, Rodrigo, tus amigos me están ayudando. Ya voy en el numeral 7. ¿Qué número seguirá del 7? Creo que sigue el 9, ¿no? El 8. El 8, a ver, vamos a contar. 1. Fuerte. 3. 4. 5. 6. 6. 7. 8. Muy bien, ahí está el 8. Muy bien, Rodrigo. Excelente. A ver, me voy con Matías. A ver, mi amor. ¿Qué número seguirá después del 8, Matías? Creo que es el 11, ¿no? No, 9. A ver, cuenta hasta el 9. 9. A ver, desde el 1 vamos a contar, a ver. 5, 6, 7, 8, 9. ¡Muy bien, mis! Hasta el 9. Muy bien, Matías. Del 9 llego a un saltito al 10. Muy bien, ya estoy en el 10. A ver, ahora me va a ayudar mi amigo. Mi amiga Alesia. A ver, Alesia. Activamos el audio de mi amiga Alesia. Alesia, mira, me quedé en el 10. ¿Qué número sigue después del 10, Alesia? ¡Ah, ya sé! ¡11! ¡Mi 11! ¡A ver, cuenta! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¡Muy bien! ¡Ahí está, Miss Lady! ¡El 11! ¡No te olvides! ¡Excelente! A ver, vamos ahora a jugar con mi amigo. ¿Quién está listo? Lian Dávila. A ver, Lian Dávila, activamos el audio. ¿Cuatro? ¡Lian Dávila! ¡Mira, mi amor! Ya tengo, ya estoy en el 12. ¿Qué numeral será? Seguirá después del 12. No, así no, yo me voy a poner triste, porque Miss Lady solamente preguntó qué número está después del 12. Podemos contar desde el 10. A ver. Muy bien, excelente. 10, 11, 12 y 13. Muy bien, Lian Dávila, excelente. Ahora me va a ayudar mi amiga Camila. A ver, Camila, está atenta. 1, vamos. Camila, mira, me quedé en el 13, mi amor. ¿Qué número seguirá del 13? Sigue, pega. 3. Ajá, muy bien. 3, 4. Ya, dile, hija. El 14. El 14, a ver, contamos el del 10, mi amor. A ver, contamos. 10. 11, 12, 13, 14. Muy bien, ahí está. El 14, muy bien. ¿Quién más está listo? No, solo están contando. A ver, ¿Ian David? ¿Ian David? ¿Está listo mi amigo Ian David? Sí, mi. A ver, Ian David, mira. Estoy en el 14. ¿Qué número seguirá, Ian David? A ver, contamos desde el 10, mi amor. Fuerte. Más fuerte, hijo. Sí, sí. Más fuerte. Miss Lady está un poco viejita, hijito, por eso que no te escucha. Tienes que hablarme fuerte, fuerte. Muy bien, mi amor, 15. A ver, vamos a ver. 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Efectivamente, muy bien, Ian David, excelente. ¿Quién falta a los pequeños trabajar? A ver, me voy con mi amigo Ramiro. A ver, Ramiro. Muy bien, Ramiro, vamos a trabajar juntos. A ver, vamos a contar, Ramiro, desde inicio. ¿Ya, mi amor? 1.
ver, Ramiro, es... ya, ahora sí. Vamos, Ramiro. Uno. Uno. Dos. Dos. Excelente. A ver, exploradores, ¿alguien más? ¿Quién falta? ¿Alguien que me está olvidando? Yo. Ya, Declan, a ver, Declan, ayúdame, mi amor. Mira, tengo el numeral 15. ¿Qué seguirá? De 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16. ¡Muy bien! Eso es, eso es lo correcto, que el pequeño cuente, ¿de acuerdo? Porque a veces no nos acordamos qué número va después, pero contándolo va a ser excelente. Muy bien, Declan, excelente. Ahora me voy con Lía Francesca, ¿está? Mi amiga Lía Francesca. A ver, Lía Francesca. Ya, muy bien, mi amor, mira. No. Estoy en el 16. No. ¿Ya? ¿Acá? Sigue, mi amor, sigue, sigue, sigue. 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18, 19, 17. ¡Muy bien! Ya te estabas pasando. Muy bien, ahí está el 17, mi baby. Muy bien, corazón. Ahora vamos a contar todos juntos. ¿Ya? Escuchen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Muy bien, mi lady, ahora ya sabemos contar hasta el 20. Y lo están haciendo ustedes solitos y me están enseñando. Pero ya lo hicimos en mi pantalla, ahora lo van a hacer ustedes. Sí, sí, sí. ¿De acuerdo? Todos, a ver, todos vamos a armar nuestro... Ya, muy bien, Matías, ya terminó su hojita, muy bien. En el gusanito lo vamos a escribir, ya, ahí ya lo recortamos, lo pegamos, lo identificamos. Ahora lo vamos a escribir en el gusanito. Muy bien, Rodrigo, excelente. Pero ahora, exploradores, lo vamos a hacer en nuestro colgador, ¿de acuerdo? Muy bien, Camila, muy bien, exploradores. Ahora sacamos nuestros colgadores. Y vamos a colgar nuestros numerales, ¿de acuerdo? Lo vamos a hacer en equipo, todos. Muy bien, todos, todos. Muy bien, Matías, ya está listo. Rodrigo también. Muy bien, muy bien. Yo les voy a ir colocando una musiquita de fondo. Y ustedes van a ir armando ya, mi amor, y yo voy a ver a cada familia, a cada explorador, cómo está armando los numerales, ¿ya? Muy bien, la mamita de Matías tiene ahí su cartel de números, su cartilla, esa cartilla grandota, miren. Es muy importante tener los numerales así como lo tiene la señora, ¿ya? Para ir contando también. Dime, mi amor. Yo le puse un sobrecito los números.
ya, muy bien. Tienen su sobrecito. Vamos a sacar nuestro sobrecito. Miren, mi amigo Rodrigo, qué bonito tiene su sobre. En ese sobrecito les cuento que han venido nuestros amiguitos los números. Y quieren que lo ordenemos. Así como hemos ordenado nuestro gusanito, también lo vamos a hacer ahí en nuestro colgador. ¿De acuerdo? Del 0 hasta el 20. A ver, Miss Lady quiere verlos a cada uno de ustedes. Colgar los numeritos. A ver. Muy bien. Muy bien. ¡Ah, su! Muy bien. De muchos colores, Rodrigo. Excelente, mi amor. Muy bien. Excelente. Si le subimos un poquito la cámara a mi amigo Matías para poder verlo. Ahí está. Muy bien, corazón. A ver, todos, todos, todos. Excelente. Ahorita voy a verlos uno por uno, uno por uno. Muy bien, seguimos, seguimos, seguimos. Muy bien, muy bien. 1, 2, 3, 4, 5 frijolitos. 6, 7, 8, 9, 10 frijolitos. Aburridos todos ustedes. Voy a ver a Mía. Muy bien. Mi amiga Mía, ya van el 8 en los lentes de Andrés. Muy bien, Mía. A ver, voy a ver mi amigo Zahir. Mis amigos Zahir, ya van el 10. Muy bien. Ah, mire, la mamita de Zahir lo hizo por ambos lados para que cuando pueda ver, lo pueda ver la Mía y lo pueda ver el pequeño por detrás. Muy bien, Zahir. ¡Uy, Zahir, del 11 y del 20! Muy bien. A ver, voy a ver a mi amiga Camila. Bien, Camila. ¡Uy, Camila! ¿Y dónde está el 0? Pero la alarma suena. ¿Dónde está el 0? ¡Primero el 0! 20 frijolitos, corre, corre, corre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. ¡Bien! ¡Matías, llévenle el 8! 18, 19, 20. A ver, Lian Dávila. ¿Estás listo para ser castor? ¡Castor! ¡Ay, ya van el 1, miren! ¡0, 1! ¡Muy bien! ¡Castor, todos! ¡Haz el llamado del castor! A ver, voy con mi amiga Luanita. ¡Ah, su mi amiga Luanita! ¡Miren, ya va en el 8 también! ¡Está en el 8, mi amiga Luana! ¡Excelente! Quería bajar los ¡muy ojos bien! De una palmera. ¡Excelente, excelente! ¡Continuamos, continuamos! Muy bien, Juanita. A ver, ¿dónde está? ¿Por dónde va mi amiga Alesia? ¡Ah, su mi amiga Alesia va por el 13! ¡Mi amor, excelente!
Rodrigo, ya llegó el 20. Voy a ver a la mamá de Ramiro. ¡Ah, excelente! Muy bien, la pizarrita, muy bien. Lo que también podemos hacer es que Manuel cierre los numeritos. ¿Ya? ¡Excelente! Muy bien, Sequillo, muy bien. Yo contesto 20. ¡Eso, Ian David! ¡Ya van al 5, Ian David! ¡Muy bien, mía! ¡Sí lo vi, mi amor! Sí lo he visto, corazón, que llegaste al 20, mi amor. ¡Excelente! Ay, y también tienen que contarlos. Cuéntenlos, cuéntenlos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ahí estás, ahí ya terminó también. Muy bien. ¡Mis, ya acabé! Muy bien, mi amigo Rodrigo también ya terminó. A ver, mira, ese juego está ahí. Ah, muy bien, Rodrigo. Está hermoso, mira, mi amor. ¡Muy bien! ¡Alesia, excelente, corazón! ¡Muy bien! ¡Muy bien, hijita, muy bien! Ahora sí, exploradores, hemos hecho un excelente trabajo. Miss Lady les va a mandar unas estrellitas a cada uno de ustedes porque están haciendo un excelente trabajo. Miren, Miss Lady se confundía a ordenar los números, pero ustedes lo han hecho súper rápido porque son niños muy inteligentes, ya tienen 4 años, 5 años, algunos llenos, están llenos de mucho aprendizaje. Muy bien, mi amigo Lian Dávila ya va a terminar, basta por el 8, ¿ya? Muy bien. Somatía, ya te falta poquito, te falta el último. Muy bien, Matías, completo, muy bien. Vamos, Ian David, va por el 8, mi amigo Ian David. Vamos, amigo Alejandro, vamos, mi amor. No, ¿por qué lloras, corazón? A ver, voy a ver a mi amiga Luana, que ya está, ¿dónde está? A ver, está por el numeral. Uy, se paró la cámara. ¡Ay, ya está en el 14! Muy bien, Luanita, excelente. Ya va a terminar, mi amiga. A ver, voy a ver a mi amiga Lía Francesca. ¡Eso, Lía! ¡Ya va por el 6! ¡Mire, mi amiga Lía! ¡Excelente, mi amor! La paciencia es la mejor virtud, explorador. Tienen que tener paciencia con ustedes mismos también. No hay que apurarnos. No importa si el amigo terminó primero, yo terminé al final. ¡No! Importa que lo haga. Que lo haga bien, que lo haga tranquilo, ¿de acuerdo? Muy bien, mi amiga Lía. Excelente, mi amor. A ver, voy a ver a mi amiga. A mi amiga. Ya, ahí está mi amiga Camila. Ya tiene el 11, el 12, el 13, el 14, el 15, 16, 17, 18, 19. ¿Qué número sigue, Camila? Muy bien, mi amor, el 20. Excelente. Pero te faltan los 10 primeros números, Camila. Ahorita los va a pegar mi amiga. Muy bien. Excelente. A ver, ¿a quién más me estoy olvidando para poder verlo? A mi amigo Ian David. ¿Dónde está mi amigo Ian David? A ver. Uy, si la señita le empuja un poquito más la cámara para allá. ¡Ya está en el 11, mi amigo! ¡Excelente! Ya está en el 11, Miss. A ver, mi amigo Declan. ¡Ah, ya está por el 3, mi amigo! ¡Excelente! No nos olvidemos que también vamos a colocar el 0, ¿de acuerdo? Empezamos desde el 0. Muy bien. Muy bien, Declan va en el 3. Le falta poquito. Miss, disculpe, habíamos ido al hospital, que le tocaba una vacuna. Ah, ya, no se preocupe, sí la ha visto ahí en el carro, mi amigo Declan. Muy bien, excelente, exploradores, muy bien. Ahora sí les cuento que nos vamos a tomar un pequeño descanso para comer una frutita, tomar agüita, ¿de acuerdo? Y luego regresamos con nuestra siguiente clase que también es divertida. Y a mis amores,
Un besito para cada uno de ustedes y no se olviden, este colgador nos va a ayudar mucho. Vamos a contar todos los días en casita a mamá porque mamá a veces se olvida, ¿de acuerdo? Nos vemos en un ratito.